Hi guys, good evening. Hola, hola. Hi, teacher. Hi, Vane. Teacher, I'm driving now. Okay, Vanessa. All right. Hi, teacher. Cuando llegue, me avisa. Hi, Roberto, are you driving too? Hi, teacher. Yes, that's okay, that's fine. Igual cuando, cuando llegue me avisa. Mariano, hello. Hello, teacher. I am living in the world right now. Oh no, Mariano, what happened? Hi, teacher. this week has been heavy. I'm so tired. I can't tell, Mariano. Oh no, I'm sorry to hear. Yes. All right, but you know what? Today is Friday, all right? So tomorrow you can. Yeah, TGI Friday. Very nice, thank you. Hi, Ever, ¿dónde está Ever? That's a nice house. That's a nice background. Very nice, very colorful. Good evening, everyone. Good evening, how was your day today? Fine, thank you, teacher. A little busy, but I'm here now. Excellent, nice. Very, very good. All right, guys, so welcome to another class. So this week we are finishing the fifth class, right? So time is flying. All right, so we're gonna, in no time, we're gonna be saying goodbye again. So that's gonna be like in no time. Very nice. Hi, Tamba, how are you? ¿Cómo se siente? Good, hi, miss, and you? All right, very good. Very nice, thank you for being in class. All right, and I hope you feel better. All right, very nice. Thank you. Domingo, cuénteme su día. How was your day today, Domingo? My day is regular. It was a regular day. It's regular. On my work, the, ¿cómo se dice? Okay, it was an okay day. All right, that's I know it's a nice day, interesting. It wasn't an interesting day. Come on, Domingo, every day is interesting. All right. All right, that's okay. Very good, guys. So we're gonna wait a little longer to take the first attendance of the night. While we wait, we are going to review the last topic that we were talking about yesterday, okay? I'm gonna share my book with you to remember what we studied yesterday, and then I'm going to share with you more information about the topic, and then I can give you more time to finish your exercise from yesterday. All right, and then we come back, we check, and then I'll give you some more exercises, okay? I understand that the topic wasn't easy, all right, or as easy as we thought it was gonna be, but we are here to help you out, guys, okay? So this is what we were studying yesterday, guys, the ones that can pay attention right now. Yo sé que unos van saliendo del trabajo, otros van de camino, all right, but I know yet somehow you are able to listen to what I'm saying, okay? So here we have how to use reduced adverb clauses of time, okay? What we're talking about here, and this is like to start off, cuando hablamos de adverb clauses, all right, cuando hablamos de clauses, quiere decir que la oración es más larga, voy a decirlo así, de lo normal. La oración tiene dos partes, ¿ok? Una parte que es la parte, the main part, and the other one, no es que no sea main, pero es una independent clause, que podría estar o no estar, que nos da más información, ¿ok? Eso para empezar. Entonces, si ustedes ven la oración o la clause en dos partes, tenemos que entender que en esas dos partes algo debe de ser igual para
poder hacer esto reduced adverb clauses of time. Ok. Entonces, veamos acá. Dice, adverb clauses introduced by, before, after, since, while, can be reduced to modifying adverb phrases. All right. Entonces acá, no se preocupe tanto del nombre gramatical. All right. Más preocupémonos por cómo entender eso que podemos reducir. Valga la aclaración, lo reducimos a una o dos palabras menos. Tampoco es la gran reducción. No espere que sea así como de 10 palabras, 3, ¿verdad? Entonces, it's just very little, but it exists. Okay? Now, it says here, example number 1A decía, after we conduct a SWOT analysis, coma, we will know whether to go on or stop with this project. Fíjese en esta oración acá. All right, esa es la primera oración. Aquí hay dos partes. Dentro de esa oración se divide en dos. La primera es cuando empezamos y decimos after. After es un adverbio. Por eso se llaman adverb clauses, porque usamos adverbios. Okay? Entonces, también es importante reconocer cuándo o qué es un adverbio. Okay? Entonces, acá decimos, after we conduct a SWOT analysis, esa parte es una adverb clause. Okay? Luego del análisis hay una coma. Quiere decir que, de donde dice, we will know whether to go on or stop with this project, es la segunda parte de la misma oración. ¿Ok? ¿Cómo sabemos? Porque hay una coma, ahí me divide. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este cambio, esta reducción, para ya no que ya no sea una clause, sino que una phrase? ¿Ok? Entonces, para empezar, tenemos que identificar las dos partes de la oración. Lo segundo que usted tiene que hacer es identificar si en ambas partes de la oración estamos usando o refiriéndonos al mismo pronombre, o mismo sujeto, o mismo nombre, o nombre y pronombre. Si yo digo María, ¿qué sujeto le corresponde? Sí. Sí. Si digo Domingo, ¿qué sujeto, qué pronombre le corresponde? He. He. Si digo Ever, Salvador, and Abner, ¿qué pronombre o sujeto les corresponde? Hey. 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 Yo digo a Domingo, Ever, Chamba, and I, ¿qué sujeto nos corresponde? We. We. All right. Very good. Tenemos... We. Alumnito por ahí. Very good, Chamba. Ahí déjelo. All right. Muy bien. Entonces, si yo estoy incluida, sería we. Si no estoy incluida yo, entonces es they. Entonces, cuando usted vea the two part of the sentences, tiene que asegurarse que el mismo sujeto esté en la primera parte como en la segunda parte. O por lo menos, si dice María en la primera parte, en la segunda parte debe decir she. Si dice Domingo en la primera parte, en la segunda parte debe decir he. O dice he en la primera y he en la segunda. All right? Entonces, si cumple ese primer requisito, usted dice, ah, aquí puedo hacer una reducción. Si ese requisito no se cumple y en la primera parte estoy hablando de Mariano y en la segunda parte estoy hablando de mí, ¿es el mismo sujeto? ¿Es el mismo pronombre? No. No. All right. Entonces, si no es el mismo pronombre, si no es el mismo sujeto, no puedo hacer reducción. Ok. Eso es lo primero que usted tiene que identificar. Ok. Vámonos a la parte donde dice, si se fija en la 1B, dice, esa ya es la reducción. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la 1A decía we. ¿Cierto? ¿Yes?
Hola, hola, ¿me están oyendo? Hello. Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Yes, teacher. En la segunda parte de mi oración también dice we. All right, entonces digo, ah, bueno, tengo el primer requisito resuelto. Quiere decir que sí puedo hacer una reducción. ¿Ok? All right, entonces, ¿de qué se trata esa reducción? Una vez usted identificó esto, la reducción consiste en lo siguiente. Vamos a eliminar en la primera parte de la oración, o sea, antes de la coma, vamos a quitar el sujeto para ya no ser redundante. ¿Ok? Quito el sujeto, omito el sujeto. ¿Ok? La segunda cosa que tengo que hacer es, vámonos acá, donde dice, si la clause empieza con cualquier otro verbo que no sea el verbo be, le voy a agregar ing. Entonces, regresémonos al 1B. Dice, after we desapareció, conducting. Pasó con ing ese verbo. After conducting a SWOT analysis, we will know whether to go or stop with this project. Okay? Entonces, the reduction is very simple. Quitamos el we y ahí empieza la reducción. Y la otra es que cambiamos del verbo normal, por decirlo así, le ponemos ing. Siempre y cuando ambos sujetos o ambos pronombres dentro de las dos oraciones sea el mismo. Si no es el mismo, por más que usted le busque el lado, no va a poder, no gramaticalmente. ¿Ok? ¿Yes? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos siguiendo? Yes, miss. Ok. Yes, teacher. La otra cosa que usted tiene que fijarse también es, aquí estamos hablando de este ejemplo, que conduct no es un verbo be, ¿cierto? ¿Es verbo be conduct? No. No. No, es un verbo de acción. All right. Ahora, ¿qué pasa si fuese un verbo be? Que puede ser is, am, are, in present, in past, was, were, in future, will be. All right. Cualquier forma del verbo be que usted vea, la reducción es que lo va a omitir. Y ya vamos a ver ejemplos de eso. ¿Ok? Entonces, si es, si sí se puede dar una reducción, porque ya vimos que los dos sujetos son iguales, la segunda cosa que tengo que identificar es verbo to be? Ah, sí, sí es verbo to be. Entonces lo quito. Ah, no, no es verbo to be. Entonces voy a omitir el sujeto y aparte al verbo le agrego ing. ¿Ok? ¿Me van siguiendo bien? Yes, no, so, so. So, yes. So. So, so. All right, ok. A ver. Teacher. Hola. Si es verbo to be, en cualquier forma se elimina. Y ya vamos a ver ejemplos de eso, Dani, oye. Ok, thank you. Se va a quitar. Y aparte también se va a quitar el sujeto, Dani. Ok. Ok. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Y si no es verbo be, entonces vengo yo y le pongo a ese verbo de acción ing, aparte de haberle quitado el sujeto, como tenemos en el 1B. Yes. Okay. Now, aquí dice, the reduction is only possible. Y esto póngalo en rojo, cursiva, como usted guste. Yo se lo voy a poner en rojo aquí. Ay, no pude, mire. It's only possible. Ay, ¿por qué no me quiere pintar? Ahí está. It's only possible when the subject of the adverb clause and the independent clause, o sea, las dos partes de la oración, are the same. ¿Ok? Si no son lo mismo, no puede haber reducción. ¿Yes? Ok. Example number 2A. Before we make a decision, ¿cuál es el sujeto en esa? We. We. En la primera parte de la oración.
before we make a decision, comma, we will still need to go over the opportunities and threats that could affect the company. La segunda parte, después de la coma, ¿cuál es el sujeto? We. We. Entonces, tenemos el mismo sujeto en la primera parte y el mismo sujeto en la segunda parte. Pregunto, ¿puedo entonces hacer reducción, sí o no? Yes. Yes, yes, I can. All right, yes. Very good. Okay. ¿Cuál es mi segundo paso que tengo que ver? ¿Hay un verbo to be ahí? No. No. Ah, okay. Hay un verbo de acción. ¿Cuál es? Making. Ah, y como ya dice que si es verbo de acción, lo voy a poner como ese verbo. ING. Making. Making, muy bien. Y cuando haga la reducción, voy a quitar el sujeto en la primera parte y agregarle ING al verbo make. Entonces nos queda before making a decision, ¿quién es? We. We still need to go over the opportunities and threats that could affect the company. Okay? Entonces, aplicamos todos los pasos y nos damos cuenta que sí lo puedo hacer la reducción y me queda como está en la 2B. All right? Mire la 3A. Dice, before the new product, project, gets a green light, o sea, ya tiene... Ya está aprobado. ¿El qué? ¿Qué sujeto estoy hablando? ¿De qué estoy hablando ahí en esa primera parte? The new product. The new product. Project. Y ayer dijimos, me parece que fue Kevin que dijo the new product project. Si lo convertimos a sujeto, ¿qué sería? Third person. It. All right. Muy bien. Entonces aquí, vamos a ver si puedo hacer esto. Vamos a omitir esto, lo vamos a quitar, le vamos a poner el it, porque ese es el sujeto, ya lo identificamos, all right. Entonces, before it gets a green light, ese es el sujeto que tenemos en la primera parte. Y después de la coma, ¿de qué estamos hablando? No. Entonces, ¿puedo hacer reducción, sí o no? No. No. Y ahí se acabó el ejercicio. No entendí, teacher. ¿Hola? No entendí realmente porque no podemos hacer reducción. ¿Quién me está hablando? Perdón, no veo. Soy Abner. ¿Por qué no podemos hacer? No podemos. No lo va a ver. Ah, sí, no lo voy a ver, no tiene cámara. Abner, no puedo hacer reducción simple y sencillamente porque el pronombre o sujeto en la primera parte es it y el sujeto en la segunda parte es we. Si son... No puedo, por más que usted quiera. O sea, hágalo, pero va a ser gramaticalmente incorrecto. Sí, sí, ya le entendí. Excelente. Entonces, si se fija Abner y está súper bien, si se fija en la 2A... Decía, we acá, se lo voy a subrayar acá para que lo veamos. Ay, no, eso no. Para que lo veamos bien, tenemos aquí el we. All right, se lo voy a poner rosadito, I like pink. Y acá tenemos we. Y no lo puedo subrayar. Entonces, en ese caso son iguales, Abner, ¿cierto? Entonces, si son iguales, entonces el ejercicio sigue. Y usted va aplicando los otros pasos. Pero si como en la 3A tenemos it y luego we, ahí se acabó el ejercicio, no puedo hacer nada. Ajá, es cierto. Ok, ya entendí. Gracias, teacher. Bueno, ya sabe. All right. ¿Cómo vamos? ¿Vamos mejor? ¿Vamos peor? Súper. Excelente. A ver, Ever, no sé si tiene pregunta. Voy a dejar de compartir. Yo los veo. Mira qué bien. Jorgito, Carlos, Vanessa, very nice. Ok. Questions? No question, teacher. Only we got the only question about the Danny with the sentence that has the verb be. Yes. Vamos a ver. All right, ya lo vamos a ver. Lo que pasa es que quiero ir como paso a paso
tratando de entender primero los verbos de acción que les ponemos ing, ¿verdad? Y ya una vez entendemos eso, asimilamos eso mejor, entonces nos pasamos al be y vemos cómo funciona o cómo no funciona, ¿ok? Teacher. Dígame, Domingo. En el caso de que tiene que ser separado por coma, dice, una one sentence con two sentences. Yes. Y cuando no lleva coma, es una sola, o hay algo que separe. Si usted dice, por ejemplo, Ever is working tonight, eso es una oración simple. Uh-huh. Ya no es una clause. Pero en todo el diálogo, ¿no hay nada que lo separe por comas? Claro, usted puede separar por comas, pero está separando oraciones. Ya uh-huh. no está separando clauses. All right. Entonces, las clauses lo que hacen... las clauses lo que hacen es dar más información y usamos oraciones dependientes o oraciones independientes. All right. Entonces, eso ya es como más gramatical, Domingo. Aquí lo importante es darnos cuenta que sí existen, obviamente, oraciones más largas que les llamamos clauses y que son divididas en dos oraciones. Si usted quita, déjeme ver aquí, permítame, quiero ver si no los confundo, permítame. Ajá, se los voy a compartir acá. Si usted tiene esta oración, veamos la 2A. Si usted tiene esta oración y quito before we make a decision, yo lo puedo quitar y me queda we still need to go over the opportunities and threats that could affect the company. A esa parte de la oración de la cláusula se le llama independiente. ¿Por qué? Porque si usted le quita el inicio, que es esto, esta otra parte de su oración tiene sentido. No necesita ayuda de nada. All right? Entonces, cuando hablamos de cláusulas, lo que hacen es darnos más información. ¿Ok? O sea, es como que fuera un pequeño... subtema de lo que se está hablando. Si lo quiere ver así, podría ser, ajá. O sea, usted, yo le digo. Like a complement. It is a complement, actually, all right? La primera parte es a complement. La segunda, usted dice, tiene sentido. Si yo solo le dijera, we still need to go over the opportunities and threats that could affect the company, usted me entendió lo que dije. La oración es completa. No necesito la ayuda de la otra. Hay otras oraciones que se llaman dependent, que depende. Si yo solo le digo, no se me ocurre algo, pero hay unas que necesito saber de qué más me está hablando, porque de repente se me va a teacher que me habla. O sea, no le estoy entendiendo porque no tengo otro contexto previo. Esas son dependientes, depende una de la otra. En este caso, las dos son separadas. Si yo le digo, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer así. Si yo acá vengo y de la nada le digo, before we make a decision, usted se me va a quedar viendo así de, siga. ¿Qué pasa antes que nosotros hagamos tomemos una decisión? Pero si yo solo me quedé callada y le digo, Vanessa, before we make a decision, Vanessa va a decir, hoy sí, la teacher va a saber en qué planeta anda ahora. All right, pero ¿de qué me está hablando? Pero si le digo, we need to work on opportunities, me dice Vanessa, sí es cierto, yes, we have to work on it. Entonces, una es independiente, otra es dependiente. De eso se trata, esas dependent and independent clauses, ¿verdad? No sé si ya les ha pasado que de repente no sé qué dice, quién está hablando, all right? Es porque no hay un contexto, hay algo que no está fluyendo ahí, ¿ok? Yes, all right. Los dejo pensar ahorita, piensen todo lo que ya le dije, que fue bastante. Les voy a tomar asistencia. Just give me a second, guys. Aquí está. All right, veamos. Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Thank you. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Domingo Alexander González.
Present, teacher. Ever de Jesús Candrae Montano. Present. Jorge Alfredo Arqueta Flores. Present, teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present, teacher. Carla Benacir Lara González. Present. Carla Michelle Brizuela Portillo. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Kevin Esteban Mengíbar Merino. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Thank you, Mariano. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present, teacher. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present, miss. Y Vanessa Noemí Reyes Lemus. Present. Thank you, Victoria María Vázquez Juárez. Walter Omar Castaneda Perlera. Mayra Roxana Hernández Flores. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Thank you, Vicky. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Doris Guadalupe Alfaro, Alfaro Rodríguez. Ana María Palacios Araujo. Present, teacher. Very nice. Okay, guys. All right. Questions. ¿Cómo vamos con las questions ahorita? Teacher, yes, I have a question. Can you repeat about the verb be? Yes. In the other verbs? Yes. All right, yeah. Solo déjeme que todavía no les he enseñado uno del verbo be porque quiero que hagamos, quiero enseñarles algo. Solo denme un segundito para ir paso a paso con todo acá. Okay. Give me another second, guys, please. Ok, veamos esta. Les voy a presentar esto. Bear with me porque es un poquito larga, pero es, I think it's necessary. Ahí vamos a ver ejemplos con el verbo be. All right, veamos aquí. Can you see it? Can you see my presentation, guys? Yes? Thank you. All right. So here, reductions of adverb clauses to modifying adverbial phrases, que es lo mismo que tenemos en el manual. Decimos adverb clause, while I was walking to class, I ran into an old friend. ¿Qué es el primer paso que tienen que hacer? ¿Quién me dice? What is the first step? To see the sujeto. Yes. Identify the same. To identify the subject. Yes. Okay. Entonces, en la primera parte tenemos ¿cuál sujeto? I. En la segunda parte tenemos ¿cuál sujeto? I. I, es el mismo, ¿cierto? Yes, yes. No? Oh. No. No es el mismo. It en senku es I. No, en el primero también es I, Domingo. While I was walking to class, I ran into an old friend. Ah, no, y estaba en la segunda oración. No, y estaba en la primera. All right, no se preocupe, Domingo. Es viernes, all right. Okay, entonces. Mi primera regla o mi primer requisito es verificar si tengo el mismo sujeto. Y ya dijimos que sí. I y I. Was walking. ¿Hay verbo to be ahí o no? Yes. It's in past. In past. That's past parties. I mean, past progressive o past continuous. Pero no importa. El verbo to be está ahí. Was. While I was walking to class, I ran into an old friend. Entonces, mi segundo requisito es revisar si hay un verbo be. En este caso, sí hay un verbo be. ¿Y qué tengo que hacer si hay un verbo be? Anularlo. No, suprimirlo. Exacto. Eliminate. Adiós, bye bye. ¿Ok? Entonces, en ese caso, de hecho, aquí en esta primera oración, como ya está en pasado progresivo, pasado continuo, ya el verbo está con ing. Entonces, sí me aplica la primera regla, que es revisar si el sujeto es el mismo en las dos partes. Y si es el mismo. La regla número dos, revisar si hay un verbo to be. Si hay un verbo to be, y si hay un verbo to be, lo elimino.
y el verbo de acción que me sobró lo tengo que poner en ing. Entonces, cuando ya hago el cambio o la reducción y me queda una modifying phrase, digo, while walking to class, I ran into an old friend. ¿Ok? Le quité el I y le quité el was. Por eso se llama reduced time clauses or time phrases. ¿Ok? ¿Sí ven ese cambio? Yes. Excellent. Mire la otra. Before, la C. Before I left for work, I ate breakfast. Regla número uno, el mismo sujeto, ¿sí o no? Yes. Yes. Regla número dos, ¿hay verbo to be? Sí, no. No, no, it's not. ¿Hay un verbo de acción? Yes. 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 ¿Qué sería cuál? Left. Left. Yes. Pero según mi regla, ¿lo tengo que cambiar a qué? ING. ING, muy bien, ING, y obviamente en presente, ¿verdad? Porque no puedo decir lefting, eso no existe. All right, entonces vengo y digo, before leaving for work, I ate breakfast. All right, y ya me queda la reduced time phrase. Yes? Yes. ¿Seguro? ¿Seguras? ¿Está claro? Yes, teacher. Okay, thank you. Yes, teacher. Solo por las dudas, ¿verdad? Yo sé que ustedes son... Ya entendieron y todo, but just, you never know. Ok. A ver, ya me cansé de leer yo. ¿Alguien que me lea? Solo uno. Teacher. Thank you. Some adverb clause may also be changed to modify phrase, and the ways in which the change has made are the same. If there is a be form of the verb over the subject of the dependence clause, be verb, as in be or. If there is no be form of a verb, omit the subject and change the verb to ing as in the. En ese que as in the o as in be se está refiriendo al ejemplo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, acá está resumido. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? If there is a be form, cualquier forma del verbo be, presente, pasado continuo, futuro, whatever, mientras usted ve o identifica o ocupe un verbo be de cualquier forma, lo va a quitar. All right, lo tiene que quitar, aparte también tiene que quitar el sujeto. Mientras el sujeto sea el mismo, puede hacer ese cambio. Si el sujeto no es el mismo en las dos partes de la oración, pues ya no hace nada, la deja y dice, no puedo cambiar, no tengo nada que hacer ahí. All right, yes, ok, veamos. A ver, alguien que me lea letter E, please. Alguien que no ha leído participado, si no empiezo a preguntar yo. Me. Ok, Chamba, usted me va a leer el E. Y alguien más me va a leer la F, pero usted dele con la E ahorita. Ok. Change possible while I was sitting in a class, I fell asleep. While sitting in class, I fell asleep. Perfecto. A ver, Chamba, hoy explíqueme usted por qué sí se pudo hacer el cambio. Because in the two part, we're talking about I. Mm-hmm. And then? And then, the verb. No se preocupe, ellos están ayudando súper bien. Ajá. Vamos a ver, porque el verbo aquí lo tenemos ya en ing. Sí, y antes del ing, ¿qué hay, Chamba? Es el was. Sí, ¿y el was es qué? Lo omitimos. Sí, ¿por qué? Ay, así me... Because it's a verb in past. It's a verb be in past. Porque es, yes, because it's a be form, all right? Que esté en pasado, no importa, pero sigue siendo. I understand. Very good. Okay, Chamba. Entonces, la primera fue que me dijo, está el mismo sujeto. La segunda, hay un verbo be.
se lo quito y la tercera dejamos el verbo con ing. Entonces sí aplica y puedo tener, puedo pasar de while I was sitting in class, I fell asleep, a while sitting in class, I fell asleep. No hay problema. Ok. Yes. Okay. Excellent. Yes. Very nice. Thank you. Alguien que me lea la F, please. Alguien que no ha leído todavía. Si no voy yo con ini, mini, mini, mo y digo a Carla Vanessa. Very good, Carlita. A ver, la F. Ok. Change possible. While Anne was sitting in class, she fell asleep. There is a clause. Yes. And while sitting in class, Anne fell asleep. Okay. Now tell me why the change was possible, Carla. Because they are talking about the same subject. Yes. And? That is she is Anne. Yes, Anne and she. Uh-huh. And then? What did you do next? And then, I have to eliminate the form of the verb to be that is in past, was. Yes. Mm-hmm. And then? And then nothing because the verb is in form of the continuous. Yes. Okay. Uh-huh. The ing. Very good. All right. Excellent, Carla. Very good, Carla Vanessa. Very good. Okay. So another clause dice abajo can be changed to a modifying phrase only, y está en rojo, when the subject of the adverb clause and the subject of the main clause are the same. En el ejemplo que Carla acaba de leer, decía Anne en la primera parte y she en la segunda parte, pero sigue siendo ella. All right? Con nombre en la primera parte, con pronombre en la segunda parte, pero no importa, es el mismo. Yes, entonces también aplica. All right, no se vayan a confundir así de, ah, no, teacher, pero ahí decía Anne. Sí, pero en la otra parte decía she, y Anne es una she, y she es una Anne. All right, entonces sí aplica. It's the same, yes, okay. All right, preguntas. Porque si no yes. Empiezo a preguntar yo. Uh-huh. I have a question for you. Yes. It's not, it doesn't matter if the verb to be is in past or in present. It doesn't matter. La no, Abner, no, de hecho es una muy buena pregunta, pero es cualquier forma del verbo be, cualquiera, presente, pasado, continuo, futuro, will be, doesn't matter. Okay, perfect, right? Thanks so yes. Much. Anytime you see, when you identify any form of the verb be, Abner, you have to omit it. Yes? And use, ing in the verb, that's correct. That's right, yes, Abner, that okay. Is correct. Very nice. Thank you so much. Thank you, very good question. All right, entonces, otra pregunta. Teacher. Yes, if the sentences don't have a comma, okay, ¿cómo se dice comma? Comma, yes. If the sentences don't have comma, we can make the reduce. Si la oración doesn't have a comma, it's not a clause, Daniel. It's not a clause, okay. No. All right, ya no, okay. No hay dos partes, solo hay una. Entonces es una oración simple. Okay, no, right. No, it's not doing, not do it, no can do it. No. Okay, no. Okay. Y acuérdese, y Domingo nos hacía eso también, ¿verdad? La pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, she is my friend, comma, she is beautiful, comma, she is intelligent, comma, she lives in San Salvador? Esas son oraciones independientes, cada una por su lado. ¿Ok? Yes, yes, because in the manual, in the number 5, uh-huh. we have 1, 2, mm. 1, 2, and 3. Three sentences don't have comma in the ejercicio. Ajá. Pues ahí no se va a hacer nada, creo. Ya lo vamos a ver. Lo que pasa, ya le voy a decir ahí, están ocupando prepositions o están ocupando adverbios. ¿Se acuerda usted, Dani? Creo que vimos el módulo pasado, vimos... Corríjame si no. Dios mío. El if. Los condicionales. ¿Vimos condicionales con ustedes?
Sí, yes. ¿Verdad que podemos decir, if I go to the, if I, I don't know, if I'm tired, I sleep. Ese es un condicional. All right. If I am tired, comma, I sleep. Si mi oración empieza, si mi condicional empieza con if I am tired, if, luego ahí pongo la coma, I sleep. Pero si yo le doy vuelta y digo I sleep, if I am tired, omití la coma porque el if reemplaza la coma, pero sigue siendo una condicional. Entonces lo mismo sucede con estas. ¿Ok? Entonces hay algunas palabras ahí claves que se ponen en lugar de la coma, pero siguen siendo clauses. Ya lo vamos a ver. All right. No sé si usted se acuerda, Domingo Daniel, y todos y todas, obviamente, cuando estábamos en bachillerato, no sé, aún en la universidad, y el catedrático le enseña lo más fácil, o el profesor, y en la hora del examen le pone lo más difícil. Yes. Eso siempre es así. Siempre es así. Eso siempre. Entonces, todos los teachers son iguales. Okay, sorry. All right, no. Yo no vaya. Ni yo vaya. Okay. Lo que pasa, los de matemáticas quizás, pero I don't teach math, Daniel, ¿ok? Entonces, en el manual les han puesto unas oraciones un poquito más complicadas. O sea, con cascarita, como exactamente, decimos. Exactamente, porque ya están en el intermedio 2, Daniel. All right, that's why. Ok. All right, very good, guys. Super. A ver, déjenme ver aquí algo antes de... Yeah, es que la 4, 5 y 6 está interesting. Estaba viendo las oraciones ahorita. All right, espérenme, denme un segundo aquí. No veo que lo una algo ahí. A ver. But the number 5 and 6, I think I have the answer. Yeah. All right, les acabo de poner ahí en el chat. Revisen la oración que acabo de poner. Individual, hagan los pasos y a ver cómo les quedó, si hay cambio que hacer, si no, déjenlo igual. Okay. Les voy a poner unas dos más, all right? Entonces, si termina la primera, go with number 2 and then number 3. Before I come in to class, I have a cup of coffee. Ya me acordé del café. Niños, by the way, bastante con cámara apagada. ¿Qué me les pasa? Ok, teacher, creo que ya nos resolví. Ya voy, Daniel, ya voy. Démosle un poquito más de tiempo a los demás y revisamos. Ok.
All right, guys, finished? Levanteme la manita, who's finished, please. Excellent, Chamba. Thank you, Daniel. Thank you, Eva. Very nice. Ever, I already finished. Thank you. Ever, me saluda a Bart Simpson, por favor. Hello. Saludes a la familia Simpson. Nice ese background. Thanks. Andan jugando con huesos. Okay. Anita, ¿qué pasó con la otra, Anita? Ah. Sorry, teacher. I have a call from work. From the work. That's okay. Don't worry about it. Ah, Anita, pero es así, no. Sorry. La una y la dos, sí. Ahorita, teacher. All right. Okay, guys. Let's see. Number one. Decía, before I came to class, I had a cup of coffee. Ah, por eso domingo del café. All right. Ya lo entendí, domingo. Very nice. A ver, Carla Benacil. Carlita. Before I came to class, I had a cup of coffee. ¿Cómo le quedó esa, Carlita? Teacher, yo me quedé esperando a que me cayera el WhatsApp. A mi niña, no, perdón, estaba. Yo sé así como la teacher que hace. Está en el chat de acá, de Zoom. Pero mírelo, mírelo, ahí le doy tiempo, no se preocupe. A ver. Ahorita, vaya, Carlita. A ver, Rafa. Number one, before I came to class, I had a cup of coffee. ¿Qué se me hizo, Rafael? Before I came. Hola, hola. Rafa, no sé si me está hablando, pero no le oigo. All right, no se preocupe, no se preocupe. A ver, Eve. Ajá, Ever. Before I came to class, I had a cup of coffee. Okay, the sentence is that before coming to class, I had a cup of coffee. Excellent, Ever. Very nice. Yay. Excellent. Very good. All right. Before coming to class, I had a cup of coffee. A ver, dígame por qué sí pudo hacer la reducción, Ever. First, and the sentence that I change, I find the subject. Yes. And then the verb in action, we put in gerunds. Yes. And they don't have a verb be in any time. Yep. All right. So lo dejo before coming to class, I had a cup of coffee. Excellent, Ever. Very nice. Very good. Okay, a ver. Number two, Trini. Trini, no? No, entonces creo que no se puede. ¿No se puede hacer cambio? Ajá, porque está hablando de student y luego de teacher. Excellent, Trini. Yes, no changing number two. Very good, Trini. No change. Why? Because in the first part, we're talking about the student, and then we're talking about the teacher, diferente. All right, we're not talking about the same person. Okay, very good, thank you. And number three, since Alberto opened his new business, he has been working 16 hours a day. ¿Quién lo hace? Volunteers? New teacher. Okay, Dani, thank you. Since Alberto opening his new business, he has been working 16 hours a day. Again, Dani. Since Alberto opening his new business, he has been working 16 hours a day. ¿Seguro, Dani? ¿Cómo que se llama Daniel Antonio Luna? Alberto. I know Alberto. Yes, teacher, I'm sure.
is this opening his new business? Espéreme, espéreme, Daniel, continúe, Domingo. Domingo, continúe. Yo le hice así. This opening his new business. Business has, he has been working 16 hours a day. Excellent, Domingo. Very nice. Yes. Sí. All right. Sí. Since opening. Acuérdese, Daniel, que hay que quitarle al Alberto, ¿verdad? Yes. Alberto is sujet. Yes. Subject the he. That's right. Yes, you omit it. Very good, Domingo. Excellent. Very nice. Yay. Okay. Kevin, no se preocupe. Okay, that's okay. All right. ¿Dudas de esas tres oraciones? ¿Quién sacó tres de tres buenas? Three. Excellent. Ok. Vane, Carla, Vanessa, ¿qué pasó? Five. Sacó cinco buenas de tres. Excelente. All right. Nice. Very good. Chamba, three out of three? No. No. Because in the number three, mm-hmm. I vamos a ver, aquí lo tengo. Uh-huh. Había dejado Alberto todavía. Ah, okay, okay. Pero había puesto el verbo con ing. Sí. Lo que hizo Dani. Science of lo había dejado science, Alberto opening. Ajá. Opening. Vamos a science, ajá. Alberto opening a new business. Ajá. Y era science opening a new business. Yes. Yeah, very good. Y acuérdese también, Chamba, que es since open. La pronunciación es since. Mm-hmm. All right, very good. Yes. Excellent, guys. Very good. Okay, pero no se preocupen. Yo creo que vamos entendiendo lo mejor que ayer. All right, yes. Ever, ¿cómo se siente? ¿Mejor ahora con el tema o más o menos? ¿O todavía así como que no? Better, teacher. Better, right? Okay. Better than yes. Excelente. Carlita, igual mejor, Carlita. Lara. Igual, teacher. Ayer no estuvo muy en clase, ¿verdad? No, ayer no estuve, teacher. Igual de las tres oraciones, solo la primera sí tenía bien, pero la en la tercera también, igual que Daniel había dejado a Alberto. El sujeto, ajá. Ok, sí, acuérdense, muy bien, acuérdense que cuando hablamos de reduced, esa es la reducción, que no va sujeto y que el verbo pasa a ing en el caso que fuese de acción, y si lleva un to be se lo quita y solo deja el verbo de acción con ing. All right, entonces ese sujeto no puede ir. Ok, very nice. Thank you guys. Very good. Ok. Anita, ahorita le reviso. Yeah. Yes, Ana, very nice. Thank you. Ok. Entonces, vamos a volvernos a ir a nuestros grupos, all right, a trabajar o a revisar el ejercicio que empezamos ayer y que de repente nos sentíamos así como que I have no idea what this is. It's exercise 5, page 15. Por ahí hay alguna cascarita, pero yo sé que no es nada imposible que usted lo haga súper bien, all right? Okay, guys, let's go. Los que no pueden participar o las que no pueden participar, no se unan a los grupos para que así yo vea a quién tengo que mover, que no esté trabajando solo o sola esperando que usted entre, ¿verdad? Y no hay problema, no se preocupen por eso. Media vez vayan llegando, me van avisando. A ver, let's do 7. Sure. All right, guys. Entonces, exercise 5, page 15. Okay. Let's go. I know. No me abre, ¿por qué no me abre? Wait, guys, no me abre. Pues lo van a hacer sol. Va a dar para compartir. No, hoy sí. Ahorita voy a dejar de voy a compartir. Tiene razón. Gracias, Domingo. Ya. Yeah. All right, guys, hoy sí. Let's go.
Promesa. Ah, algo así, muchas promesas. Muchas ideas. 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 Promesas de producto. De producto. They'll fail to produce positive. Sí, yo creo sacado? Que ahí no. Ay, quizás no. Yo creo que ahí no tendría cambio. Ah, ok, nos cayó como a nivel dedo. Sí, teacher, estamos viendo en la 5. A ver. Ah, no, en la 4. ¿Mm? Ahí no se cambia, ¿verdad, teacher? En la 4. Uh-huh. ¿Cómo no? ¿Sí se puede? Sí. Sí. Estamos hablando de day, ¿no? Sí. Uh-huh. Y many promise products es day. Ideas. Porque, fíjense en ideas. Porque habla de... Ah, y está en are. Uh-huh. De hecho, sí están hablando del mismo sujeto, entonces sí pueden hacer el cambio. Lo que pasa es que una está disfrazado de many promising product ideas y las ideas que son they. Ajá, son esas. Yes, that's correct. I understand. Entonces aquí nos quedaría. Pero entonces ahí hay B porque hay R. Entonces tendríamos que eliminar el B también. Uh-huh. A ver, sí, lo que pasa es que esa es esa cascarita. All right. La oración está al revés. En el sentido... Porque no hay coma. Ajá, porque no hay coma. Entonces la coma es como que fuera el after, para que se les haga más fácil de la envuelta. After they fail to produce positive results in SWOT, many promising products ideas are ruled out. Hasta ahí, o sea, denle vuelta. Del after hasta análisis, pónganlo al principio. Sí, ¿me entienden con eso? Sí. Uh-huh. Se les vuelva más fácil. Entonces ahí, igual tenemos el mismo sujeto. Tenemos after, ¿verdad? Y ese es el adverbio que nos da la pauta, que también es, que es una adverb phrase o adverb clause. All right, entonces ahí sería after, quitemos el they, failing to produce positive results in SWOT, many promising product ideas are ruled out. Hasta ahí. Okay. Le podemos dar vuelta porque es más fácil, si no se van a confundir un poco si la dejamos así. Pero la otra opción es dejarla como está, pero después del after le quito el day y le pongo el failing. Porque está al revés la oración. Y si le doy vuelta, le pongo coma después de análisis. Sí, exacto, Trini, sí. Ok. Thank you, teacher. Excellent. Hola, Vanesita. Hi, teacher. No se preocupe, Vane. Es que están en las dos, por eso. Ay, sí. No, yo dije, tenía desde el teléfono también, por eso fue. Ah, sí, no hay problema. This meeting is being recorded. Está haciendo ejercicio, ¿verdad? Sí. No sé si gusta que la mande, aunque sea unos dos minutitos, para ver cómo van ellos. O sea, ¿qué página es? La 15. De 15. Va, ya lo voy a ver. Ay. Porque sí, casi. Ay, vale, no se preocupe, está bien.
Hola, hola, ¿cómo van Kevin, Chamban, Jorgito? Pues aquí detenidos en la número... The third one, we did it, but we got confused with the third and four and five and six. Okay. I really we stopped in the four, in the third. Okay, ¿qué pasó? ¿Y qué les pasó? No sé, tenemos una confusión porque we don't know if we need to put in order the sentences or I don't know what. Let me see. I don't. The sentence number three, they say Andrew kept texting. Sorry, Andrew kept text messaging while he was in a video conference about the prototype for the new product, ¿verdad? Yeah, we were talking about if we don't know if put in order the sentences or what. Okay. Or what we do. All right. No sabemos porque no sabemos si ponerla en ordenar la oración. Sí. Okay. ¿Y cómo lo ordenarían, Kevin? Yo lo ordenaría como lo siguiente, como while es el adverb class, ajá, lo pondría al principio, como, lo, como los ejemplos anteriores. Okay. Y luego va el sujeto, sí, que sería Andrew. Okay. Y luego colocaría el verbo, ¿verdad? Como, se, como aparece. Solo que lo colocaría con ing. All right. Dígamelo todo. Para mí sería, while Andrew keeping text messaging, sería, he was in a video conference about the product for the new product. Mm. Pienso yo. I think so. Uh-huh, Chamba. I think while keeping text messages without Andrew. Okay, all right. Vamos a ver, while, eso sí tendría que ir al principio, si ustedes lo quieren, así está bien. While Andrew kept, la estoy leyendo ahorita, permítame. Andrew kept text messaging while he was in the video. Keeping text messages. En mi lógica, yo pensé que así sería según la regla arriba, ¿verdad? Los ejemplos. A ver, se lo voy a compartir ahorita, permítame. A ver, estamos en la 3, ¿verdad? Aquí tenemos varias opciones. De hecho, tenemos varias opciones. La opción más fácil. Los salvadoreños abordan a día, los mayores a los Estados Unidos. Vamos a conocer. Podríamos decir. Tiene problemas con su micrófono, casi. Bueno, no sé si él no lo logra escuchar. Chamba no me escucha, Jorgito no me escucha. ¿Cómo no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, a ver. Ok, podríamos dejarla así. Andrew kept text messaging while in a video conference about the prototype for the new product. Y no le da vuelta a nada. Esa es una opción. Omitimos el was. Antes de he. Omitimos el he y el was. Nos quedaría. Oh. Andrew kept text messaging. Wow. In a video conference about a prototype for the. Okay. Okay. In the other form. La otra forma sería, a ver, while. Okay. While he was, como la oración original, y después la podemos reducir. While he was, solo que hay un micrófono abierto y no se está gritando. All right, okay. Podría ser, while he was in a video conference about the prototype for the new product, Andrew kept text messaging. Entonces, cuando hago la reducción, diría lo mismo. While in a video, podría quedar igual así. While in a video conference about the prototype for the new product, Andrew kept text messaging. All right. Y ahí se vuelve así como un gran intercambio, pero es posible. Ok. Entonces, para mí, la forma más fácil es dejarla tal cual está y quitarle el he was. Nada más. He was. Ok. While in a video. Ajá.
All right. Okay, guys. Thank you. Thank you. All right. Voy a irme a otra sala. All right. Me avisan cuando ya vayan terminando. Okay, thank you. Le dije, no lo va a terminar hoy. Y lo otro vender. ¿Verdad que no? Ay, mañana le habla uno y el lunes le habla el otro. Hola, hola. No hay música. Y canto. Oscarito, su micrófono está encendido. Pero canto un pedacito. Después póngala en el. Oscar, your mic is on. Tengo como bien lenta mi inter y no se lo puedo apagar de nuevo. I don't know why. Vane, ¿usted me oye bien? Yes, teacher, perfect. All right. Oh, yeah. Ya lo logré apagar. De exercise 5 era verdad, teacher. Yes, vale.
All right, guys, did you finish it? Yes, teacher. Right. How was it, guys? It was good or so-so? So-so. All right, a ver, I'm going to take attendance and then we can check it, all right? No se preocupe, todo tiene solución. All right, let's see. Voy a pedir café. Let's see, Abner Eli Fuentes Flores. Present, teacher. All right, Adela Trinidad González Consuegra. Present. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Domingo Alexander González. Present. Ever de Jesús Candray Montano. Present, teacher. Thank you. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present, teacher. Carla Benazir Lara González. Present. Carla Michelle Brizuela Portillo. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. All right. Kevin Esteban, ya la vi, Carlita. No sé, Carla Vanessa. I'm here, teacher. Yes, thank you, Kevin. Leticia Guadalupe. Late, but I'm here. That's okay. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present, teacher. Thank you, Leti. Mariano José Paca Santa María. Thank you, Mariano. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Rafael Ernesto. Present. Thank you, Oscar. Present, teacher. Thank you. Yes, thank you, Rafael. Let me see. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present, miss. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present. Thank you, Vane. Victoria María Vázquez Juárez. Walter Omar Castaneda Perlera. All right. Mayra Roxana Hernández Flores. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Ismar Ulises Martínez Ortiz. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. And Ana María Palacios Araujo. Present. Excellent, guys. Just give me a second here. All right. Okay. Entonces, ¿cómo les fue? So-so or very good? So-so. Dígame que very good. Very good. So-so. Okay, very good. Very good. Okay. A ver. Number one. What happened with number one? ¿La cambiaron? Yes. Yes. After finishing brainstorming, it is essential to discuss ideas that are not feasible. Dani, ¿con quién trabajó, Dani? Creo que la compañera se salió con Carla Vanessa. Tengo problemas porque me dejó solo en la sala. Día de último. Dani, forever. All right, a ver. My phone was over heavy. All right, a ver. Number one. ¿Quién la cambió? Aparte de Daniel y la compañera. ¿Quién más la cambió? I, teacher. Okay. I, teacher. Okay. Carla Vanessa, veo que usted no está levantando la manita. ¿Usted no la cambió? Yes. ¿Sí la cambió? Yes. Yes, I'm working with she. Ah, you were working with her. All right, okay. Yes, yes, yes. Anita la cambió usted. Abner, ¿lo cambiaron ustedes? Yes. Yes, teacher. Ok, veamos entonces. Le estoy presentando. Can you see my screen? Yes. Yes. Pues yes. Se las voy a leer. A ver, dice... After the product development team finish brainstorming, it is essential to discard ideas that are not feasible. Regálenme los sujetos de esas oraciones. The product development team. The product development team. Ajá. The product
Work Development Team es un sujeto. Yes. ¿Y el otro sujeto? It is. Ah, mira. It. Y cuando decimos the Product Development Team. It's going to be they because it's a team. I understand. Es un team, hay más de una persona. Mm-hmm. Exactly. Yes, un equipo no puede ser solo una persona. Impossible. Entonces, ¿se puede o no se puede? It's not. All right, ¿ustedes vieron las reglas gramaticales esta noche? No. Yes. Es team, no, Giselle. Yes. Escucha. All right, entonces, nos fijamos. Yo sé, no se preocupen. Very good. A ver, alguien, o nadie, o sea, todos lo cambiaron. Todos cambiaron la uno. Yes. All right, Ever, no ponga esa carita, no pasa nada. All right, it's okay. All right. Okay, por eso estamos aquí. We're learning. Okay, that's fine. Veamos, número dos. Vamos a ver. Y yo pensé que... Ya vio que los hicieron la cascarita. Yo pensé que... All right, that's okay. A ver, be fine. Ya iba a meterla. Ya la iba a... All right, number two. A ver. ¿Cómo la cambiaron? ¿Si la cambiaron? No sé si la cambiaron. Ideas for number two. Before listening. Yes, teacher. Before listing. The weaknesses. Before listing the weaknesses of the company of Slid, así es. Slid, he have presented new products of the health. The company is increase sales. Okay, dígame los sujetos de esa oración. The manager list. Manager, quiero decir, excuse me. Manager is he. Muy bien. Entonces, eso se aplicaba para cambio, ¿cierto? Yes. Excellent. Ya ven, very good. Entonces, les quedó before listing the weaknesses. ¿Así les quedó? Yes. Of the company, all right. Manager or he, ahí podemos cambiar con manager or he al final, whatever, it's the same. Had presented new products to help the company increase sales, ¿cierto? Yes. All right. Así o sea, teacher, que no es before listening. No es before listing. Así está. Sí. Listing. Ah, el verbo estaba en el leí, pasado. Ajá. Usted leyó listening. Ajá. Listing de listar. All right, vamos a ver. ¿Y cómo es el verbo base de ese? List. List. ¿El verbo en presente? List, como lista. List. Ah, oh, o sea, ok. Thank you. ¿Como verbo o como nombre, Vane? Ah. Entonces, I have a list. Yo tengo la lista de ustedes de asistencia. I have the list. Pero I list you in a list. Uh-huh. Es un verbo también. Ok, thank you. You're welcome. All right, number three, guys. De la tres para allá se vuelve así como muy emocionante. All right. All right, number three. Deme ideas. Ideas for number three. Porque nadie me quiere dar ideas. Qué barbaridad. Ya te dieron miedo. Porque no se puede. ¿Cómo nosotros no? Porque lo hicimos con no usted. Puedo. No, no sé si está buena, teacher. Nosotros lo hicimos. We made together, teacher. Ah, a ver. With my group. Ok, escuchemos otro grupo donde no entré yo. A ver, en el grupo de. Ah, en un grupo. I got it. I got it. A ver, Danielito, ya que abrió el micrófono, léame la tres, pues. It was a little help. Okay. Andrew kept messaging when he
was in a video conference about the prototype for the new product. Casi, Daniel. Casi, Daniel. No, si yo la estaba leyendo completa. No, no la había estado leyendo con cambio. Ah, o sea que quedó. ¿Qué? Yo no le hice cambio. Yo no le, no le, no le hizo cambio. ¿Por qué no le hizo cambio? Pero... espérame, espérame, Domingo. Daniel, ¿por qué no le hizo cambio? No le encontramos cómo. No le hallamos ni patas ni cola, como dice. Ahí dice, elimina el sujeto. Dice, pero así me fui. All right, Carlita. Keeping, le pusimos nosotros, teacher. ¿Perdón, Trini? Keeping, le pusimos nosotros. Keeping text message. Keeping. Ah, ok, all right. Keeping text message. A ver, a Trini, léamela toda. ¿Cómo la dejaron? Keeping text messages. Will he was in a video conference about the prototype for the new product. All right. A ver, ya la vamos a revisar. Ever, ¿cómo le quedó a usted? Ya sé. No, a mí se me trabaron las carretas también. Teacher. Es que aquí teníamos una duda en quién era el verbo, ¿es getting o text? Porque text como que está mal escrito si fuera text. Ok. Aquí, pero con X, si hubiera sido testear, era con S. Ok. Sí, en nuestro caso. Y eso es lo que el problema que teníamos. Si no hubiera sido testing, messenger, why well, he has. The verb is keep. Uh-huh. Yes, the verb is keeping. Anita, hey, entonces Anita, ¿cómo le quedó a usted, Anita? Keeping text messaging while he was in a video conference about the prototype for the new product. ¿Sabe que si yo lo oigo así, Anita, tal cual usted me la acaba de leer, digamos que voy a decir que está bien, pero pierde todo el sentido. Si usted la lee, si usted la lee, usted se queda así como, ah. Ahora, pero ¿y entonces qué pasó? ¿Verdad? Entonces no podemos perder el sentido de la oración. O sea, sí le podemos buscar la cola y las patas, como dijo Daniel, pero no tenemos que perder el significado de la oración. All right, el mensaje tiene que llegar y ser el mismo. A ver, Ever, ajá, ¿y entonces qué puso Ever? Nada. No, no puso. No, lo dejamos igual. Pobrecito, ¿y con quién estaba Ever? Estaba con... ya me ver. Con Oscar, Rafael. Rafael. No, no. Ah, con Rafa. Con Rafa. Pero aquí tenemos dos H. Tenemos el Andrew y tenemos el Kim. Pero es el mismo, ¿verdad? Entonces, el Kim ya lo podemos cambiar porque tenemos el mismo subject. Ya, ok. All right, a ver, yes. se lo voy a presentar. Esta era una... Before, Tenny los hizo falta before. Eso es todo, amigo. A ver. Teacher. Hola. Where is the comma in the sentence? Ah, es que no hay coma. Y ya le voy a explicar. ¿Por qué, Carlita? All right. Por eso. Es que me hubiera explicado primero. After a while, are you coming? I did. Yo les dije, hay unas que porque la palabra, como está al revés la oración, omite la coma, pero sigue siendo una cláusula. Entonces ahí tenemos que ir descubriendo todas esas cosas. All right. Pero a ver, veamos. Otra cáscara. Otra. Entonces, exacto. Entonces sería test getting. A ver, ¿saben que se han complicado un montón? All right. De hecho, tiene dos formas que se pueden hacer y no pierde el sentido. Ok, aquí lo importante es no perder el sentido. Yo la puedo dejar. A ver, para empezar, no hay coma porque tenemos esto que nos sirve como coma. Ajá. Yes. Ahí estaba bien. Yes. Yes. Estaba bien. Yes. Yes. All right. Ya llevo medio punto. Ya llevamos punto 5. All right. Ok. Yeah. Entonces, aquí podríamos dejarla así. Podríamos dejarla. Andrew, tal cual está. Andrew kept text messaging while in a video conference about the prototype for the new product. Omitir he was. Eso no lo había explicado anteriormente. Ya podemos tocar la segunda oración.
Lo que pasa sí, es que se puede porque está después del while. Exactamente. Exactamente. The subject is después del while. Es porque ya le ayudaron. Que es el verbo to be. No. No, no, no le hemos ayudado a Carlita. Exacto. Carlita, Carla Vanessa. Yes. Excuse me? In the form. Where is the verb? In this case, I just omitted. All right, Carla. Quito el he was, lo omito. Y mi verbo. Y no podemos poner este, no podemos poner el keeping, teacher. Sí. Porque arriba en la regla dice. Ajá. Que sí, diferente from B, agregar ING. Yes. Mm. Por la regla no fuimos nosotros. Entonces yo pensaría que sería. Perdón. No lo omitimos porque, o sea, le buscamos el sujeto, el subject, sí. He. Ok. Sí. Was, el verbo to be. Ok. Sí. Pero si había otro verbo diferente, el cual no había. Mm-hmm. Because the sentences. Is following for in a video conference. Right. That okay. Is an action. That's right. Right? Mm-hmm. Okay. There is no a verb. Sí, lo que sí, y muy bien, Carlita. Entonces, no importa si no hay un verbo después de el subject. No. O del verbo to be. Mm-hmm. Del okay. Verbo to be puede que no haya otro verbo. All right. Como en este caso, acuérdense que el verbo to be es expresa condición y expresa estado y expresa descripción. ¿Verdad? Entonces, aquí juega todo lo que usted ha aprendido siempre. All right? Entonces, aquí nos damos cuenta de donde usted dice, ah, es que es por esto, y empezó a analizar mi oración. All right? Entonces, that's a challenge, guys. All right? Esto no es fácil, pero you guys are getting it, y eso es lo importante, ¿verdad? Que ustedes se den cuenta ahí. Ahora, creo que Kevin me decía keeping, pero entonces, lo que pasa es que como le digo, ocupo otras cosas para dar el mismo sentido, pero ya no necesito ocupar otra cosa porque así tal cual la dejo igual y quiere decir lo mismo, Kevin. All right, entonces seguirle dando vuelta porque podríamos haber dicho, otra forma sería, while he was in a video conference about the prototype for the new product, while he was in a video conference, Andrew keeping texting. Uh-huh. Andrew kept texting. All right. Or, y ponemos keeping texting, no puedo decir. Keep text, keeping, o sea, keeping text, no podemos decirlo. Entonces, es demasiado desorden para eso, ¿verdad? Entonces, la simplest way es quitar el he was. Okay. Okay. All right. Okay. Veamos la cuatro. A ver, cuatro, ¿quién me ayuda con la cuatro, guys? Porque nadie me quiere ayudar, me siento solita. I'm going to help you with that. Thank you. Many, many promising products. I don't know if I'm going to be right, but I'm okay. Going to try to help, okay? Sure. Thank you. Many promising products ideas are ruled out after they failed to produce positive results in the SWOT analysis. In this case, I think that it's possible to make a short sentence because we have many promising products ideas. That is a they subject. And we have the another subject. It's going to be, I'm sorry, give me 1 second. Mm-hmm. After they failed to produce, we have they and they. That's right. And many promising products ideas are ruled. This is going to be changed because I think that the first sentence is the second sentence, as mm-hmm. you mentioned before. That's right, it is. Mm-hmm. Could be many promising products ideas are ruled out after they failing to produce positive results in SWOT analysis. Casi, Abner, casi lo logró. Mm-hmm. Pero no. Pero no. Why? Right. Let me know why, please. Ok, vuélvamela a decir, Abner, tal vez fue mi internet. Oh, could be as a signal. Ok, many promising products ideas are ruled out after they... I'm sorry, I understand what is the problem. Excellent. Okay. Many promising products ideas are ruled out after
failing to produce, it's not they, it's yeah. just failing to produce positive results in SWOT analysis. That's correct? Right. Yes, it is, Abner. Very good. Entonces ahí solo omítele el they y póngale fail, mm-hmm. failing. All right, failing. No le tenemos que dar tanta vuelta. All right, yes. So many promising products, ideas are ruled after failing to produce positive results in SWOT analysis. Mm-hmm. Okay, excellent, Abner. Very well. Thank you. Thank you so much. All right, number five, guys. What do you say for number five? Alguien que no haya participado todavía, quiero ver yo. Chamba, lo siento muy callado, Chamba. Ajá, number five. Yo sé que está todavía recuperándose, pero vamos, ajá. Okay, in this case, I change the position. And I read that. Ooh. Okay. After falling, they produce positive result in the SWOT. Many promising product ideas are rolled out analysis. Mm-hmm. Mm. I change the after uh-huh. in the first position. After failing to the process to the produce positive result in the SWOT. Mm-hmm. And then many promising product ideas are rolled out. Okay. All right. Okay. Veámosla. ¿Alguien más with number five? Teacher Chamba is talking about the number four. Mm-hmm. Oh, sorry. Number five is the weaknesses. The weaknesses of the company. Of a company. No, okay. Chay. I change and I is this is after carefully contingency plan to alleviate them is designed. The weakness of a company can be transformed in opportunities. Chamba, regáleme los sujetos de esa oración. De todas las dos oraciones. The company. Yes. The first is the company, and then is the opportunities. Mm-mm. De hecho, el otro sujeto lo tiene que buscar después de after, Chamba. The weaknesses. ¿Quién dijo weaknesses? Kevin. Me, yeah. Excellent. The weaknesses, see, the subject de la primera parte is weaknesses. The sentences are talking about the weaknesses. Uh-huh. The subject is they. Yes, and the second part, Kevin? And the second part begin after. Uh-huh. After carefully. Mm-hmm. After they. It could be after they? No. Es contingency plan. Ajá, exacto. Este es el primer sujeto de la primera parte. Se lo voy a poner en rosadito. The weaknesses, ok. Ah, weaknesses es el primer sujeto, ¿cierto? Sí. Contingency okay. plan. Entonces después sería after contingency. Ajá, contingency plan sería el otro sujeto, ¿cierto? Entonces, okay. No se y puede. Es el mismo. Ay, Karen. Es el mismo. Oh. No, pregunto, es el mismo. Es el mismo sujeto en la primera y segunda. No. No. It's not the same. Nosotros no la cambiamos. Así quedó. Excelente, igual yo que ella la hizo. Entonces, Chamba y todos y todas, obviamente, en esa no podemos hacer cambio porque weaknesses habla de they y contingency plan es it. Entonces, son diferentes sujetos, por más que usted le quiera cambiar, no puede. Ok. Okay. Excellent, guys. O sea, así queda. Sí, así queda. Yo,
Yo porque le encontré segundo sujeto. Entonces, en esa no se puede dar una reducción. ¿Ok? A ver, voluntarios para la última. Ya que casi que terminamos clase, yo les quería poner más oraciones. The number six is a piece of cake. Oh, excuse me. All right, do it. Okay. Before presenting a new idea to the manager, you need to present a detailed list of costs and benefits. Si todas fueran así, fuera bien nice, ¿verdad, Daniel? Yeah. Before presenting a new presenting a new idea to the manager, you need to present a detailed list of costs and benefits. Teacher, ¿cómo se llama lo que dije yo? Modal verb era, ¿verdad? ¿A dónde, Dani? No, lo de piece of cake. Ah, no, no era, ¿era qué era? Es un idiom. Idiom, ah, okay. Yes, idiom is a piece of cake. Yes, very good. Teacher. Teacher, ¿cómo eran los, cómo se decía los temas, los que se ocupábamos para unir las oraciones? ¿Adverbios? Los adverbios. Sí. Ay, no creo que usted los dio a esa clase, pero no me acuerdo cómo dijo, era el tema. All right, very good. Entonces, a little complicated, ¿verdad? Un poquito así como complicado, yes. Es práctica, obviamente es práctica, no crea, no es algo tan fácil. Y es de analizar como varias cositas, ¿verdad? All right, very good, guys. Pero nos fue mejor que ayer, creo yo. ¿Ya? ¿O no? Yes, teacher, Ever, definitivamente. Yes, teacher. Ever no lo veo muy convencido. Está así como que mejor me voy a la casa de los Simpsons. ¿Sí? Yes, yeah, because it's Friday and the bunny now, but... Yes, I know, I know. And... Pero mire qué mejor forma de terminar el Friday con esta de ahora. Teacher, is the fourth and five. I don't have clear about the structure that is. I don't know the number four and number five. Yes. A ver, la five quizás es más fácil de explicarle, Ever, porque acá cuando acuérdese que el primer paso, Ever, es identificar sujetos, ¿cierto? Ah, no, sorry, teacher. That is clear. That is clear. The three and four, because you surprised to the some articles and some words. Okay. And I wanna know why you surprised this? In what case you can find you can surprise this words? Ok, a ver, esto para empezar a Ever y obviamente everybody else, tenemos que identificar el adverbio Ever. Yes. Uh-huh. Right, eso es acá como está al revés, ok, y cuando digo al revés es que no empieza ni con after, ni con before, ni con while, ni con since, por ejemplo, all right, entonces... Para empezar, cuando usted no lo encuentre al principio, usted tiene que decir, ok, en algún lado tiene que estar. All right, entonces eso es como lo primero que usted tiene que auto preguntarse, ¿dónde está el adverbio? Ah, ok, identifico el adverbio, está acá. Entonces, por eso no hay coma, porque el adverbio reemplaza la coma, ¿sí? ¿Vamos okay. ¿Quedas ahí? Ok. Entonces, yes, okay. Una vez identificado el adverbio, quizás se lo voy a poner así, Ever, y espero que le ayude. Cuando las oraciones están al revés, o sea que el adverbio está en medio, no lo tenemos que dar vuelta y lo dejamos así. All right? Entonces, el verbo que yo voy a, o la regla, la sigo aplicando igual, y me concentro en esta parte, Ever, de la, uy, me voy a concentrar en esta parte. Entonces, como mi regla dice, si hay un verbo to be, omítelo. Okay. Entonces lo omito. Y mi regla dice, hay un sujeto, omítelo. All right. Entonces usted dice, bueno, ya identifique el adverbio. Para empezar está al revés. Luego identifique el adverbio, as while. Después tengo que identificar si hay un verbo to be y si hay, lo quito. Ya lo identifiqué y lo quito.
si tengo que identificar si está el sujeto. Lo voy a quitar para hacer la reducción. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llego. All right. Entonces, de todo esto voy a eliminar ahí. Y no puedo. Voy a eliminar esas dos cosas, Ever. All right. Voy a, quiero hacer un dibujito aquí. ¿Dónde estaba? Acá. Ay, no voy a poder. Imposible. I don't know how. Not today. It's Friday. All right. Entonces, le voy a quitar estas dos cosas. Le voy a quitar. All right. Entonces, dejo todo igual. Desde luego, cuando la oración está al revés, deje todo en el orden que está. Solo identifique si hay verbo to be. Y si hay verbo to be, quíteselo y quítele el sujeto. ¿Ok? Para que le quede. After kept. Andrew kept text messaging while in a video conference. Entonces, ¿qué está diciendo la oración? Que el tal Andrés estaba en la videoconferencia, pero seguía chateando. Mire qué galán. All right, so he wasn't paying attention. En otras palabras, ¿verdad? Entonces decimos, Andrew kept text messaging mientras estaba o mientras en una videoconferencia. ¿Ok? Veamos la otra. Esta era la cuatro, ¿verdad? Many promising products ideas are ruled after. ¿Cuál es el adverbio? Ever? After. After es el adverbio. Muy bien. Ese es el adverbio de aquí. After. Ok. Uy, qué chistoso. After es el adverbio. Después del adverbio, ¿hay verbo to be ever? No. No. Ok, entonces no lo tengo que quitar porque ni existe. ¿Qué le tengo que hacer al verbo? Modificar el gerundio. Exacto. Y aparte tengo que quitar el qué. El sujeto. Exacto. Entonces me queda. Es su primera day. Ajá. Le puse ing. A fail, ¿verdad? A failing. Ajá, entonces, to produce positive results in the SWOT analysis. Okay. All right, entonces la dejo así y digo many promising products ideas are ruled out after failing to produce positive results in the SWOT analysis. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, Ever, y lo vemos así desde el punto de vista, si su oración no empieza con adverbio, no la cambie mucho, solo identifique el adverbio y de ahí haga el cambio. Okay. Yeah. Mucho mejor. All right. Very good. Thank you. Así yo. Thank you, teacher. Descanso y tranquila que ver entendió. Yeah. All right. Very nice. Okay. Any other question? Mire que yo quería darles como 20 oraciones ahora, pero it's 4 minutes before 10 y sentí las 2 horas ahora. Never do, but today was like, it was fun. All right. A ver, vamos a ver aquí los últimos 4 minutos si nadie más tiene preguntas. El lunes, all right, vamos a regresar, permítanme. Ok, el lunes vamos a regresar y vamos a ver esto, all right. Page 16, exercise 6, y vamos a hablar del SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities and threats de X producto o de X marca o de X oficina that you want to work in. Y para eso igual vamos a trabajar en grupo, obviamente, y vamos a asignar una marca, all right, para que ustedes hagan el SWOT analysis of this company or of this product. Okay? Okay, guys, yes. Igual entiendo que si ya pueden hacer obviamente la tarea del tema que acabamos de ver. All right. Entonces sí les invito a que lo hagan. Acuérdense que yo mañana sábado reviso plataforma. Entonces sí necesito que avancen con la plataforma. Tiene que haber terminado para mañana hasta la tarea 5. ¿Verdad? Porque el lunes, sí, lunes, ¿verdad? El lunes vamos a terminar la unidad 1 y empezamos ya la unidad 2. All right? Entonces, este fin de semana tiene que estar completa sus tareas de la unidad 1, las primeras 5. Yes? ¿Y el martes ver clase? No, martes is my day, it's Mother's Day. No, vamos a hacer puente, a hacer miércoles, domingo.
Okay. Ajá, a ver. Bueno. Ah, ok, Anita, vaya, la voy a, ¿alguien más no ha podido entrar a la plataforma hasta ahorita? Oh, Carla Vanessa. ¿Alguien más aparte de Carla Vanessa y Ana? Espéreme, espéreme. Carla Vanessa Vázquez. Anita, regáleme todo su nombre. Ana. Ahorita, tío. O solo dígamelo, Anita, no te preocupes. María Palacios Araujo. No sé, es cierto. Lo dijo todos los días y me olvida. Araujo. All right. ¿Alguien más que no haya entrado todavía a plataforma? ¿Todos los demás ya entraron? Kevin, yo hasta ahora. ¡Ah! Kevin Esteban. Ok. Ok. Entonces Kevin no ha hecho ninguna tarea. No, no se preocupe. A ver, pero sí puede entrar Kevin. Ok, all right. Ok, Kevin, voy. Ok, Kevin también. Ok, guys, no se preocupen. Yo voy a ver eso de las que les den acceso a Vane y a Ana. All right, Kevin, asegúrese de tener acceso y poder entrar a la plataforma. Si no, me escribe mañana. A eso de las, no sé, 9 de la mañana y yo le ayudo para ver cómo hacemos. Oye, para que no se atrase, no hay problema, no se preocupe. All right, veamos aquí. La última asistencia para que se puedan descansar, ir a descansar, solo que domingo le toca a usted un ratito. Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Adela Trinidad González Ponce. Present. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Thank you, Claudita. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Thank you. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Carla Benazir Lara González. Present. Carla Michelle Brizuela Portillo. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Kevin Esteban Mengíbar Merino. I'm here. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present, teacher. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Walter Omar Castaneda Perlera. Mayra Roxana Hernández Flores. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. And Ana María Palacios Araujo. All right, Anita y Carla Vanessa, si me pueden escribir eso igual de las 9 de la mañana, solo para recordarme. E igual necesito que ustedes me apoyen llamando a la academia también para que les den acceso. All right, pero lo hacemos las tres. All right, very good. Bye, guys. It was a pleasure to see you all week. Nice meeting you all. Have a great weekend. All right, and I'll see you Monday. Bye. Thanks, Miss. Bye. See you. Bye, teacher. Have a good night. You too. Bye. Bye. Bye, Tamba. Bye, Rafael. Bye, Jorge. Bye. Bye, Leti. Bye, Claudita. Ajá, Domingo, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? It's good. Okay. Estuvo bastante interesante. No, estuvo bien. Por lo menos se aclaró lo de la confusión de ayer. Ok, eso es bueno. No, pero sí. Sí, con el tema de estos temas que hemos estado viendo, creo que estoy, he estado, creo que me están quedando claros. Ok. Uh-huh. Y Domingo, ¿sabe qué? Pues vamos mejorando, Domingo, y eso es súper bien, me alegro por usted. Se va viendo el cambio. Sí, very nice. Ok, no, estoy tratando de meter más horas a
a las clases. Estoy practicando un poquito más, tratando de irme aprendiendo más los verbos. Es lo más, el desafío más grande. Sí, claro. Logro entender casi toda la conversación. Ahí solo que con los compañeros que vamos a cabal, creo que sí me logro entender con ellos. Cuando me toca uno más avanzado, que habla más rápido, sí, me cuesta un poquito, pero sí. Pero está bien, porque entonces ya le ponen como un reto, Domingo, y entonces eso es bueno, ¿verdad? Entonces es de aprovechar, y la gente está súper bien, está tranquila, así es que aprovechemos eso. Pero no, sí, de repente cuando lo escucho, vamos mejorando pronunciación, así es que eso es súper bien, va entendiendo las cosas súper bien, entonces vamos bien, Domingo, sigue adelante, oye. Sí, ahorita estaba buscando mis apuntes, los verbios. Ajá. Porque me acuerdo que la vez pasada los teníamos, entonces, para repasar un poquito eso, que era útil para este, y el ejercicio no lo he hecho por eso. Ah, ok. All right. Me falta la tercera y cuarta. Ah, ok. All right. Pero ya, para mañana creo que ya estoy. Ok, very good. Igual cualquier cosa, ya estamos. Oye. No, gracias, teacher, igual a usted, porque... paciencia. Sí. No, gracias. Sí, pero sí, creo que sí, hoy voy avanzando ya. Sí, 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 definitivamente que sí, Domingo. Así que sigue adelante y pues sí, uno tiene que meterle un poquito más, pero ahí vamos viendo los frutos, Domingo. Correcto. All right, no sé si tiene algo para... No, Domingo, yo estoy bien. Si gusta saber qué también voy a hacer el lunes, les voy a dar una lista de adverbios. Para que también la tengan ahí a la mano, ¿verdad? Que siempre son útiles. Oye. Ok. Sí. Con respecto a lo de ahora, solo que no había entendido que después de que el adverbio, quizás porque no me acordaba que el adverbio tiende a cambiar invertir las oraciones. Uh-huh. Ajá, entonces, eso no lo toma en cuenta ahora, entonces queda viendo aquí. Sí, pero. Sí. Sí. Pero a pesar de que el ejercicio estaba un poquito, bueno, hasta la mayoría los vio complicado, entonces. Sí, no, claro, ajá. Entonces, sí, la verdad que acuérdense que siempre hay como excepciones o cascaritas, ¿verdad? Que nosotros le decimos, pero eso es lo interesante, resolverlo en el grupo y darnos cuenta del por qué y tal cual, y ya, si todos tienen una pregunta, entonces ahí nos vamos... compartiendo la información y tal cual, entonces creo que al final sí iba. Sí, con el ejercicio se aclaró bastante. Right, ah, sí. Y de los adverbios sí, sería bueno porque sí sé que Ana, que pues estaba con mi grupo, conmigo, ¿sí? Estaba haciendo trabajo, ella no los tenía, yo porque los tengo aquí en el cuaderno, solo unos acotados y eso no sirvió para identificar la oración. Ah, porque sí, lo que no tomamos en cuenta es que podíamos eliminar. Tomar la segunda, la oración base, que será la segunda, y que ahí donde teníamos que haber trabajado y nos quedamos en lo básico de lo primero. Exacto. Como era lo primero y era al revés, ¿va? Teníamos que haber atacado las. Uh-huh. Pero sí, claro. Igual yo el lunes le voy a dar, para que no se nos olvide, ¿verdad? Otros ejercicios como para seguir practicando, porque acuérdese que pues así es donde seguimos despejando dudas, si tenemos o vamos mejorando. ¿Verdad? Así es que el lunes sí le voy a dar un par de ejercicios para que los podamos hacer. Oye. Ok, teacher. Excelente, Domingo. Lo voy a dejar descansar. Lo veo el lunes. Have a nice weekend. Oye. Ok. All right. Good night, entonces, teacher. Good night, you too. Bye. Bye.